Yo soy de Colombia, de Tadó, Chocó. Tadó sería la ciudad y Chocó sería, digamos, la provincia, el departamento. Y bueno, ya todo el mundo sabe que Colombia es el país. La verdad que es una ciudad muy, muy chica, por ahí no es tan reconocida. Es una ciudad humilde, pero bueno, creo que uno de los mejores momentos lo pasé ahí en mi ciudad, porque es una ciudad, como se dice, no se necesita tener plata para poder disfrutar. Y yo creo que si me dan a elegir dónde volvería a nacer, creo que elegiría nuevamente ahí. Y yo empecé a jugar fútbol desde muy chico. Yo hacía baloncesto y fútbol. Éramos un grupo de 5 o 6 compañeros que si uno hacía un deporte, lo demás lo acompañaba. Y bueno, empecé muy chico, yo diría más o menos de los 8 años. Y después me decidí más por el fútbol ya cuando tenía 12 años. Yo creo que una de las bases que hizo que me enamorara del fútbol fue para ayudar a mi familia. Yo vengo de una familia muy humilde, que tenía para la comida, comíamos, cuando a veces bueno, tenía que rebuscársela de mis padres. Yo creo que eso fue una de las claves que hizo que me abocara el fútbol para el día de mañana poder ayudarlo en lo que yo necesito. Neymar, strong play from him. The great pace coming, recognizing where the danger was with Leerdam further up the field. Siempre he sido defensor. Siempre por ahí me preguntan qué hizo que eligiera esta posición. Yo siempre cuento una anécdota, que fue la primera vez que fui a entrenar con mis amigos. Y el director técnico me preguntó, ¿de qué te gustaría jugar? Y yo no sabía qué preguntar, no sabía qué decirle. Y me sale, bueno, vas a ser defensor. Y me fui a defender y desde ahí siempre jugué defensor. Sí, yo creo que bueno, que es un lugar que la verdad que lo hicieron, que ocuparon muy bien los chicos que estuvieron, y bueno, trataremos de que no se sienta la ausencia, y bueno, trataremos de hacer todo lo posible con Javi para ayudar al equipo. Y saber que tu compañero habla español, yo creo que eso es fundamental para poder comunicarte, porque los dos de al lado, igualmente los cuatro de atrás, lo tenemos que entender. Y bueno, gracias a Dios, bueno, tengo a Javi, también tengo a Kelvin, que también entre todos se hace entender, y Steph también de atrás, el arquero también de atrás me guía, izquierda, derecha, atrás. La verdad que yo me agradecido también a ellos. Y en lo grupal sería muy lindo volver repetir nuevamente el campeonato y tratar de ayudar al equipo. Bueno, el personal, como te dije, sería lo mismo ser campeón por primera vez, porque tengo 27 años y nunca logré ser campeón, y me gustaría poder serlo y sentir esa sensación, cómo se iba acá a poder ser campeón, y tratar de ayudar al equipo en lo que más se puede, sea adentro o afuera de la cancha.